Muy buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos todos a esta emisión de su programa Conversando con Miguel. Soy Miguel Acaxi y estamos desde Contraste Tlaxcala haciendo esta transmisión que cada miércoles nos permiten compartir con cada uno de ustedes en sus hogares y eh, pues el acompañamiento que nos han venido haciendo a lo largo de estas transmisiones. Y bueno, pues eh, ya estamos casi eh, llegando al Día del Amor y la Amistad dirían por ahí entre memes y comentarios en las redes sociales, ya huele a amor, ya huele a los festejos de la amistad que, bueno, pues tradicionalmente eh, conmemoramos en el mes de febrero, en particular el día 14, y bueno, pues eh, consideramos prudente eh, poder tener esta charla con una amiga psicóloga, que, bueno, pues hoy nos va a estar platicando eh, acerca de este mito de lo que es el amor y lo que no es el amor, porque de repente también se ha... Eh, o nos hemos permitido confundir eh, este tipo de, de sentimientos y de repente bueno pues se ha eh, caído en una situación que lastima la integridad y la salud emocional de las personas y bueno creo que eh, pues para iniciar una relación no hay nada eh, mejor que comenzar primero aclarando y esclareciendo el tema del amor propio no bueno. puedes amar a otra persona no puedes iniciar una relación si no estás bien contigo mismo si no tienes una autoestima sana y bueno, pues eh, habrá que recordar el, el lamentable deceso de una eh, modelo, reina de belleza de los Estados Unidos que hace unos días, eh, pues se suicidó, se quitó la vida. Eh, se habla de un tema de depresión, pero bueno, pues por supuesto está ligado a una cuestión de autoestima, está ligado a un tema del amor propio, como claro. eh, lo vamos a platicar en esta noche. Y bueno, pues eh, quisiera eh, agradecer y darle la bienvenida a Sandy Mena Pérez, ella es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, pues ha tomado diferentes eh, diplomados y diferentes cursos que tienen que ver justamente con eh, pues la, la cuestión psicológica, pero también con esta parte de lo que son las eh, emociones. Eh, Sandy, sé que has tenido la experiencia de estar trabajando en el Instituto Estatal de la Mujer, también, eh, bueno, pues ya fuiste directora de una instancia municipal de la mujer y creo que ese tipo de encargos que eh, pues eh, recaen de, dentro de lo que es la administración pública. Pues siempre le permiten a uno eh, despertar otras fibras también muy sensibles respecto de lo que pasa con uno de los sectores que lamentablemente sigue siendo muy vulnerable, como es el caso de las mujeres. Sandy, sí. muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Agradezco, Miguel, por la invitación, por este espacio, eh, por prácticamente eh, poder compartir esto que conozco a las personas. Mm, agradezco a las personas que se dieron el tiempo y la oportunidad de poder escucharnos. Y bueno, como tú lo mencionas, es ya se acerca el 14 de febrero, eh, viene esta fecha tan simbólica, tan importante para las personas, para la mayoría de las personas, ¿no? Pero algo que tú mencionas y que es muy importante es cómo también desde esta idea del amor eh, se han justificado violencias, eh, ha habido suicidios, ¿no? Feminicidios también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y bueno, quiero iniciar antes de poder tomar el tema de amor propio que eh, desmitificar el amor romántico, ¿no? ¿Qué a qué se refiere? ¿Qué se refiere a este tema? Y bueno, esto en realidad son los mitos que nos han enseñado socialmente sobre qué se supone que es el amor, ¿no? Y entonces desde niñas, desde niños nos van educando dónde está la princesa, dónde está el príncipe, llega, te rescata, te salva, ¿no? Y que desafortunadamente lo que es películas canciones eh, telenovelas te mandan el mismo mensaje la cuestión acá y que muchas veces eh, no nos cuestionamos es estas frases yo no busco que ya nos enamoren que que no creen en el amor y cosas por el estilo sino más bien cuestionarnos qué tan consciente usamos ese tipo de frases. Sí, Por sí, ejemplo, sí. como te decía, en, en las películas románticas clásicas te dice que viven para siempre. ¿Y qué implica vivir para siempre? Pues que tienes que aguantarte golpes, insultos, humillaciones, muchas cuestiones que te terminan dañando a ti personalmente. Y entonces, eh, desde que nos meten esa idea de tienes que aguantarte todo porque el amor lo soporta todo, pues entonces te empiezas a desviar empiezas a, a, a confundir eh, este amor propio, a, a decir, bueno, ok, como he, me dice este mensaje, como me han enseñado, como las personas adultas no los dicen, pues entonces empiezo a tolerar muchas cosas, no muchas groserías, muchos insultos. Y es desde ahí, es como debemos ir cuestionando qué de lo que nos enseñaron eh, me está quedando, está siendo funcional. No, y, eh, voy a mencionar algunas frases que, que son como muy comunes, las escuchamos en canciones, las hemos dicho, no las han dicho y que no las apropiamos. La cuestión acá es cómo nosotros las pensamos, no. Y entonces nos dicen que debemos de buscar nuestra media naranja. No, qué implica buscar una media naranja de fondo es que estamos incompletos, tenemos que estar buscando a alguien que nos complemente aparte. Y entonces, esa no es la situación, sino cómo nos vamos viendo como personas. Sino cómo vamos buscando esta felicidad que nos han enseñado, que nos han dicho. Y entonces, pues, pareciera que andamos incompletos por la vida y que para cumplir metas, objetivos, nuestros propios sueños, necesitamos de alguien más. Y de eso no se trata. Debemos ir identificando que un amor propio es... Como persona, ir identificando que somos unas personas completas, con todas las habilidades, todas las cualidades de crecer y desarrollarnos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con cuestionarnos con estas frases. Pero además, perdón que te interrumpa, Sandy, eh, creo que deberíamos de enfatizar y aclarar que esta cuestión del amor propio no solamente va direccionado al tema de las mujeres, sino hombres ah, y claro. mujeres, porque... Pues el problema se Exacto. cierra en este círculo porque hay dos partes, ¿no? Uno es. que busca la media naranja y el otro que se impone a decir solamente yo puedo complementarte, solamente yo puedo eh, hacerte feliz, tu felicidad, tu bienestar depende de mí. Y es ahí donde una relación de amor empieza a, convertirte a, o a convertirse en algo totalmente eh, distinto, ¿no? Ahora es una relación de sometimiento, de dependencia, claro. que bueno, pues eh, lamentablemente no lleva a nada bueno, ¿no? Y esta, esto que acabas de mencionar está muy relacionado con una frase que dice: tú eres mío y me perteneces, no. Y es cierto, o sea, esto no implica que solamente la, las mujeres como que estemos del lado de, de que lo suframos, sino que también nosotras ejercemos desde este control, desde esta manipulación y de, también desde estos celos. ¿No? En donde, a ver, si tú eres mío, y me perteneces, entonces dejas de, de tener amigas, de, dejas de tener amigos, dejas de hacer cosas, porque tú me dijiste que eres mío, ¿no? Y pasa también con, con estos chicos, ¿no? Entonces, de, entonces como eres mío, y me perteneces, entonces, para que tú puedas tomar una decisión, tienes que preguntarme. Para que tú puedas trabajar, tienes que decirme primero, ¿no? Y entonces, eh, caemos a esta cuestión de que, ¿por qué? es mi novia, tiene que decirme dónde está. Y, y, es, y esto no, no, no es todo, sino que ha llegado el extremo, y te lo digo desde la experiencia laboral, que es mándame tu ubicación. Ah, en verdad me estás diciendo que estás haciendo lo que tú me estás diciendo, entonces mándame tu ubicación porque es una forma de creer que estás haciendo lo que tú me dijiste. No Y esas eh, desde estas frases muy conocidas, ¿no? Y, en, y entonces como dejamos de ser nosotros para convertirnos en otra persona, ¿no? Y es cuando empezamos a caer en violencia psicológica, control, manipulación, eh, celos, ¿no? Y que los celos muchas veces se han detonado en feminicidios, porque lo decía solamente yo te puedo hacer feliz y entonces tú no puedes estar con otra persona, porque entonces, este, pues si no eres mía Aparte de esa frase, ¿no eres, si no eres mía, no eres de, de nadie, madre. ¿no? O si tú me dejas, yo me mato, ¿no? Entonces es, desde ahí existe un control, ¿no? Entonces, si sí me dejó y hubo un, una situación, eh, no sé si la supiste igual, fue en Apisaco, la chica la, la mató justamente por eso, porque el, la chica lo dejó, ¿no? Y entonces lo deja, entonces, ah, no, pues entonces me dejaste, entonces, pues mejor te mato. Entonces, ¿cómo desde ahí? vamos confundiendo lo que supuestamente es el amor. y eso, eh, creo que es muy importante mencionarlo por lo mismo. viene el 14 de febrero. empezamos a confundir estas ideas. empezamos a, a, a dejar de ser nosotros por complacer a otra persona también. no. y entonces, eh, te digo, son esas frases muy comunes. Eh, hay otra frase muy común que te puedo mencionar es. Eh, desde que te conocí, empecé a vivir. ¿A qué se refiere eso? O de fondo, ¿qué es lo que quiere decir? Eh, pareciera que cuando iniciamos una relación, nuestro estado de ánimo se lo pasamos a la otra persona y entonces hay un control. Es, de, es como si le damos el control de las emociones. Entonces, si tú no me mandas mensaje, yo estoy triste. Si tú no me escribes, estoy mal, ¿no? Porque yo contigo soy feliz pero sin ti algo pasa, algo le falta a mi vida, ¿no? Y entonces pareciera que le damos el control de las emociones a la otra persona, pero también cómo se siente la otra persona, ¿no? no También es ese compromiso, y ver el otro lado de la, lado de la moneda, donde tiene ese compromiso de, pues, si no le escribí ya se enojó, ya está de malas, ya me bloqueó que ¿No? al final de cuentas termina siendo pues un binomio no o sea hay dos claro, partes no uh -huh. y quien eh, supuestamente lleva el control de la relación piensa que eh, por sus actitudes por sus conductas le está haciendo daño a la otra persona pero Exacto. yo creo que en realidad esta persona se está haciendo daño a sí mismo no no está eh, viviendo a plenitud su relación y obviamente uh -huh. eh, pues digo si en el amor con su pareja no está bien seguramente con sus amistades en sus otros claro. núcleos tampoco va a estar bien no porque no tiene esa eh, 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 caray, ¿cómo llamarle? Eh, pues esa estabilidad emocional que te permite convivir de manera, pues en armonía con, la, con tu círculo de amistades, de familia. No, y claro, y que esa es otra situación, que cuando iniciamos una relación nos empezamos a aislar de todas las personas, ¿no? Dejamos de ver amigos, amigas, familia y todo ese tipo de cuestiones, pero ahora vamos a ver otra parte. El amor no solamente es un amor de pareja, el amor es muy amplio. La cuestión acá es cómo nos han hecho o cómo hemos construido el concepto de amor, porque si le preguntamos a la mayoría de las personas y te lo digo desde la experiencia laboral, lo primero que se enfocan es a una pareja. Es más, ni siquiera un amor propio. No, yo no generalizo porque también hay otros conceptos, pero la mayoría te dice eso. Es eh, y, y los comerciales y el, todo, la mayoría, el, el, se dice, sí, se, se celebra el, el Día del Amor y la Amistad, pero en la mayoría es pareja. Muy pocos se, se van a celebrar como, con amigos, que se celebre, que digan, ah, pues sí, vamos, ¿no? Y cómo también ha pesado el no tener pareja. No, es, eh, ahora pasa el otro, el otro lado, ¿no? ¿Cómo yo me vivo si yo no tengo pareja en esta fecha? Muchos se deprimen, muchos se ponen tristes, muchos se ponen mal, porque entonces, eh, pues, pareciera que algo les falta. Es bueno, pues, es que, que tengo, porque no tengo pareja, porque no eh, porque no estoy con alguien. Y además, de ¿no? repente también, yo creo que influye mucho como la presión social. social. Y hoy que nos movemos en medio de redes sociales, pues también, ¿no? Todo el mundo ahí este, presumiendo eh, de, de sus... Eh, pasatiempos de sus salidas, de sus obsequios y todo ello. Así es. Y de repente es un poco la, la presión que se siente. digo, eh, Recordemos la época de la secundaria, de la preparatoria, donde pues si tenías novia, novio, eres este, popular y si no, pues eras del, eh, del grupo de los que sufrían o sufríamos eh, bullying. <laughs> claro. Entonces, eh, yo creo que esta parte también uh -huh. tiene, tiene que ver, ¿no? Cómo están influyendo es. eh, las cuestiones mediáticas en conductas que eh, terminan siendo dañinas, ¿no? Hoy, por ejemplo... Así es hacemos memes o vemos memes eh, de eh, las tóxicas, eh, por uh -huh. ejemplo, y de, dices, da risa. No es un tema que dé risa, es claro. un tema que creo que debe tomarse con, toda, con mucha seriedad, porque pequeñas eh, actitudes, uh -huh. eh, cambios en el comportamiento de esta naturaleza, después se convierten en un problema claro. eh, más grande, ¿no? Y hablemos de hombres y hablemos de mujeres. Eh, mucho se habla, por ejemplo, del tema de, del feminicidio uh -huh. y de repente volteamos primero a ver a las autoridades, al Estado, para preguntar qué es lo que está pasando y todo ello. Pero yo creo que también es válido como sociedad preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, nuestra salud emocional de repente pudiera desvirtuarse a tal grado que, bueno, pues se vayan desencadenando conductas de esta, eh, de esta naturaleza? Porque al final de cuentas... Quien comete un feminicidio no es porque, o sea, no no es el mismo delito el robar, claro. el matar, eh, bueno, el, el, no sé. Eh, sí, matar por otro. Por, por otra por circunstancia, situación. en defensa propia, lo que tú quieras, a que haya un trastorno emocional que conlleve a, a hacerle daño a una mujer a tal grado de arrebatarle la vida, ¿no? Entonces, creo claro. que también sería necesario hacer esta. Eh, revisión eh, pues eh, de, de hacia adentro de nuestras familias como sociedad de qué es lo que está pasando no porque hoy por ejemplo le, les decimos a los niños tú no debes de llorar los hombres no lloran no este, así es. y si eres hombre puedes tener varias mujeres no claro. eh, eh, o sea es esa distorsión de la que tú eh, llamas eh, así y es. que bueno pues eh, creo que eso sí se aleja mucho de lo que es el concepto del amor pues es que esa es la cuestión es que hablar de uh, desmitificando el amor romántico es muy amplio no porque estamos en un sistema donde lo mencionas, nos, nos educa la familia, nos educa la escuela, nos educa eh, los medios, nos educa la escuela. Y entonces vamos fomentando ese tipo de cuestiones en donde te dicen justamente las emociones también han sido eh, desafortunadamente eh, pareciera que son unas para las mujeres y otras para los hombres. No mencionabas hace rato, los hombres no pueden llorar. No, a las mujeres se nos permite llorar pero no se nos permite estar enojadas. Y a un hombre se le permite estar enojado porque desde su naturaleza y como vamos normalizando la violencia, vamos normalizando estos roles de género y entonces es como vamos construyendo. Por qué? Porque a ti niña te, te enseñan que tú eres la princesa, tú eres la tímida, tú eres la que tienes que esperar a que alguien te hable, que tú tienes que ser la sumisa, que te, tienes que aguantar muchas cosas, desde este amor también. Y entonces tu hombre, tú eres el valiente, el que te tienes que eh, luchar por una mujer, porque también es otra cuestión que tienes que luchar, que tienes que, que tu valentía eh, a través de la fuerza. Entonces son muchas cuestiones muy culturales, eh, muy aprendidas y que entonces como lo mencioné, se alejan muy del concepto de, de lo que es el amor en realidad no ahora empezando con un amor eh, propio es siempre a mí me gusta en todas las charlas que tengo es invitar a las personas que tanto en realidad nosotras y nosotros nos amamos que tanto nos conocemos de inicio no que tanto nos valoramos como personas no no significa que eh, tener una autoestima no vas a estar triste, claro que no. Eh, somos, regresamos a lo mismo, somos unas personas completas en donde nos enojamos, donde nos ponemos tristes, donde tenemos miedo. No, somos unas personas completas, pero que tanto nosotras y nosotros nos aceptamos y nos conocemos. ¿Qué tanto eh, nos damos a nosotros? Porque hay otra cuestión acá. Nos enseñan a dar damos, damos, damos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y entonces muy pocas veces nos han enseñado a recibir. Muy pocas veces nos han dicho, te mereces un regalo, te mereces que tú te compres esas botas que tanto te gustaron, te mereces que todo ese esfuerzo que trabajaste, una comida tan deliciosa. Muy pocas veces en realidad nos sentamos... Vamos nosotras a nosotros solos en un espacio donde podamos disfrutar eso, porque no nos los enseñamos. Así es, y fíjate, eh, así como comentas esta parte del reconocimiento de lo que podríamos merecernos, uh -huh. porque trabajamos lo, lo que tú quieras, también es de nuestras cualidades. ¿no? De repente, eh, y yo me incluyo, habemos personas a las que te preguntan, o cuando te preguntan, ¿y tú cómo te consideras? Y, y no sabes ni siquiera qué palabras este ocupar nos, claro. nos da pena reconocernos eh, de, dentro de pues si somos responsables si somos puntuales si somos comelones si somos este, si nos gusta el deporte si nos gusta solamente estar viendo la televisión como que es más fácil que de repente hacia afuera vean nuestras Gracias. cualidades a que uno mismo asuma eh, pues con claridad esa parte de decir yo soy capaz de esto capaz de esto capaz del otro soy creativo eh, soy innovador pero también tengo estas debilidades, ¿no? claro. nos cuesta mucho esa parte. no Sí, y como tú lo mencionas, y esa es cuestión de qué tanto nosotras y nosotros nos conocemos. En su mayoría, cuando le decimos defínete, la, la lista va a pesar más: de es que hice esto, es que soy mal en esto, es que estoy mal en otro. Es que es... siempre los defectos pareciera que somos los que tenemos más claros y nuestras virtudes y cualidades no lo están. ¿No? Y entonces eso depende también de conocernos, de amarnos, así como le hablamos a las personas que nos rodean sobre, oye, qué inteligente eres, oye, veo estas cualidades en ti, que tanto nosotras y nosotros nos vemos en el espejo y nos decimos, qué hermoso estás, eh, qué guapa, no mira qué cuerpo tienes. Eso es parte de, de hablarnos a nuestro cuerpo, hablarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque esto del amor no está definido en un en ser hombre, ser mujer. O sea, un hombre, o una mujer requiere amor, seas eh, el género que seas. O sea, somos personas y antes que todo nos merecemos respeto, cariño, atención. Y así como se los damos a las demás personas, también nos los merecemos a nosotros, ¿no? Y entonces acá es como cuestionarnos las personas que nos están viendo, que tanto nos conocemos, que tanto nos amamos, que tanto nos hablamos qué tanto nos damos ese regalo, y decir, sí, me lo merezco y me voy a comer, eso que tanto disfruto, o, o quizás puedo decir, no, ni siquiera sé qué disfruto, ¿no? Y entonces, pues voy a sentarme, voy a darme mi espacio, porque es otra cuestión, donde a ver qué tanto nos damos ese espacio para nosotros, para nosotras, en donde reflexionemos y lo que disfrutemos, ¿no? qué tanto hacemos ejercicio, qué tanto tomamos agua, qué tanto comemos sano, ¿No? y no desde estos conceptos que nos venden eh, belleza, no, no, viene desde un amor propio donde nos aceptemos, ¿no? Y otro punto es mencionar, como les decía, hay diferentes tipos de, de amor, ¿no? Que este 14 de febrero sea distinto en donde abracemos a las personas que nos rodean ya sea hermana, mamá, papá, amiga, amigo, vecino, no nos saludemos, ¿no? Porque hay diferentes amores. O sea, el amor de una pareja es distinto al de tu mamá, al de tu hermana, el de tu vecino, pero eso también tiene que ver mucho cómo nos comunicamos con los demás, como tú lo decías. Qué tanto yo me hablo bonito es como yo también voy a, eh, a eh, voy a dar esa impresión a las demás personas. Que tanto yo me cuido, sí está bien cuidar a las demás personas, a la familia, pero también me debo de cuidar yo, también me debo de amar a mí, también debo de disfrutar algo que yo quiero. No. Vamos con eso a ligarnos ya al tema del amor propio, si te parece. Claro, pero sí, pero sí, claro antes que quisiera sí. eh, saludar a algunos amigos, porque. Se me van aquí los comentarios, me medio pierdo, pero Liz González, okay. saludos, también te mandamos saludos. Gracias. A Efraín Guzmán dice: el tema es muy complejo desde los conceptos y estructuras sociales que nos hemos creado desde nuestro núcleo social. Es lo que estábamos comentando, mm -hmm. cómo sí, influye claro. en nuestro entorno. Eh, y le mandan saludos a la psicóloga Sandy Mena. Yuriko Aguilar, la labor Gracias. del psicólogo en estos tiempos se triplica efectivamente. Los estereotipos, los tabús y el normalizar situaciones de la vida di diaria desde una realidad deformada son enormes barreras que han eh, iniciado por este eh, enorme paso de trabajar desde el amor propio. Pueden doblegar y modificar enormemente la dirección de muchas vidas. Colega Sandy Mena, te saludo y felicito enormemente. Saludos Miguel Acaxi. Gracias Yuriko, eh, Nora García. Eh, gracias Lic Miguel por siempre elegir temas de interés. De eso se trata este programa, amigas y amigos. Sobre todo porque cada miércoles pues estamos aquí eh, invitando a personas que bueno pues amablemente nos comparten sus experiencias, sus conocimientos. Eh, Alejo Coronel que eh, nos está siguiendo como cada miércoles. Saludos, este amigo Alejo. Eh, Gerardo Flores, excelente programa. Saludos, saludos amigo Gerardo. Eh, nos está siguiendo por aquí también eh, mi amigo Iván Santa Cruz. Eh, por cierto, dentista, así que también aprovecho para mandarle una felicitación a todas y todos los dentistas en este su día, que así como el psicólogo sí. cuida la salud emocional de las personas, ustedes cuidan y tratan de eh, hacer mejores sonrisas. Bueno, pues un saludo a todas las odontólogas y odontólogos, a Natalie Chamorro. Y bueno, pues por aquí de repente me he perdido ya de algunos amigos que nos están siguiendo, pero a todos ustedes muchas gracias por estar en esta transmisión. Sandy, hablábamos entonces de que, bueno, pues... Eh, la base es aprender a amarnos a nosotros mismos, ¿no? Así es. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para descubrir esa parte que nos cuesta trabajo reconocer? Pues de entrada debemos de ir cuestionando lo que nos enseñaron, ¿no? Desde ir rompiendo con esas estructuras sociales e irnos formando nuestro propio concepto de amor. De entrada es ir que si es... Em, hacer como análisis de estas películas que, que vemos que nos venden sobre qué es un amor, sobre las películas románticas, y en realidad cuestionarnos que si lo que nos están enseñando es amor o, o regresando a estas frases no que las tengan presentes ¿no? y vivieron felices para siempre tú eres mío me perteneces, desde que te conocí empecé a vivir, llegaste de la nada y te convertiste en mi todo ¿no? y, y de ir pues, checando, revisando canciones y como les digo, no, no se trata de que pues ya no me voy a enamorar o voy a ser frío y entonces no no se trata de, de pasarnos al otro lado sino que ser conscientes de las frases que yo utilizo en, en una relación no desde de, de entrada de saber y reconocernos como unas personas completas somos unas personas completas con defectos con virtudes porque nadie es perfecto entonces eso implica reconocer. Y entonces pudo ver y, y manejar mis defectos de otra manera. ¿Por qué no le ponemos eh, en qué tengo que trabajar? Ah, pues ya sé, a lo mejor te, tengo un carácter eh, o soy una persona muy impulsiva y entonces eso me ha causado conflictos. Ah, ok, no lo veo como defecto, sino, sino en algo que tengo que trabajar. Entonces, de alguna manera, nuestro cerebro lo modifica, lo cambia. No me estoy castigando. Sé que en eso tengo que trabajar, ¿no? Entonces voy a agarrar mi libreta, voy a decir, para iniciar, ¿quién soy? ¿no? ¿Cuánto me amo? Ah, pues ya yo soy tal, 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 ya cambié mi, mi concepto, es en qué voy a trabajar. Y me empiezo a formar un amor distinto, un amor donde eh, yo soy prioridad, en donde me debo de cuidar, en donde me debo de amar y en donde yo también recibo no así como doy también tengo que recibir y esto es muy cultural también nos han enseñado como te dice ese rato a dar a dar a los demás y que entonces cuando tú te das tu tiempo te das tu espacio muchas veces es mal visto es que eres egoísta es que nada más piensas en ti es que esto es que el otro no sino es algo que nosotras y nosotros nos merecemos también es muy importante reconocer que si me siento muy triste me siento muy mal eh, o que tengo ansiedad o estas preocupaciones, estos pensamientos eh, catastróficos, ¿a qué me refiero con estos pensamientos catastróficos? En donde me, me imagino una historia, donde ya la estoy sufriendo y no ha pasado, también es importante reconocer que necesito ayuda, en donde tengo que ir al psicólogo, en, en donde ir a, con ellos es una manera de sanarme también, es una forma de conocer, porque también es importante decir necesito ayuda. No, esto que tengo en la mente está saliendo de control y entonces pedir ayuda es muy válido pedir ayuda, porque entonces cuando lo dejamos mucho tiempo, entonces sí empieza una complicación, ¿no? Caemos en depresión, ¿no? Y cuando entra uno en una depresión, pues ya se requiere de pues de un esfuerzo más porque muchas veces ya se requiere de un psiquiatra. Fíjate, no. este me viene a la mente, en algún momento escuché de una persona el tema de no todos estamos llamados al matrimonio. Fue una plática eh, okay que no tienen nada que ver a lo mejor, con la parte académica, okay. pero ahorita me viene a la mente porque justamente lo que comentaba uno de los amigos que nos está siguiendo y lo que platicábamos aquí de cómo influye la presión social en el hecho de decir que a tal edad ya te tienes que casar ah. y si ya tienes unos añitos más pues resulta que ya te empiezan a decir que el tren ya se te se te fue, ya se te fue ¿no? Uh -huh. Este y los términos que ocupamos, ¿no? De que solterón, solterona, quedado, sí. quedada o de las personas que tuvieron una relación de pareja eh, se divorcian y entonces ahora es una fracasada, es un fracasado. Y yo creo que nada de eso le abona al bienestar de, de una persona. Retomo estas palabras que decía eh, esta, eh, es una persona, una mujer que, que daba la plática, Ajá. y es una mujer que se entregó a la vida religiosa, no como monja, pero da pláticas este, en el entorno eclesiástico, okay. por Ajá. así decirlo. ¿no? Y entonces ella decía, yo, por ejemplo, yo no, no fui llamada al matrimonio. Pero me siento feliz haciendo lo que hago, me siento feliz con quien estoy, y creo que eso también es válido, ¿no? Claro. El hecho, por ejemplo, lo que tú decías, que de repente uno diga, quiero ir al cine, pero solo. Y no tanto como un egoísmo de decir, no quiero llevar a mi familia o no quiero llevar a mi pareja, simplemente un espacio de decir, quiero ir solo, y que creo que claro. también es válido y es respetable. Sí. Sin embargo, tú vas al cine solo y todo el mundo te voltea a ver diciendo, y pues. <laughs> ¿Qué, qué pasa, ¿no? O sea, que no tiene, ¿no? Que no, no tiene, ¿por qué, no? Entonces esa eh, parte de los constructos sociales, eh, los estereotipos y demás, también eh, orillan eh, de repente a que los problemas eh, sean eh, menos visibles, por así decirlo. Pues es que muchas veces normalizamos, normalizamos, normalizamos la violencia o la romantizamos y entonces vamos justificando. Entonces, si justificamos y si normalizamos, pues, ¿qué vamos a, a cuestionar? Si ya lo normalizamos tanto que vivimos en esta cuestión, ¿no? Y entonces, el raro es el que se va a comer solo, el raro o la rara es quien se va al cine solo, porque empiezan esto, el que dirá, ¿no? Y ya empiezan a... a, a pues la verdad es que sí, socialmente empezamos a castigar a la otra persona, ¿no? Pero eh, esa es otra parte que cada uno debe de trabajar. Que debemos ir cambiando esta sociedad. Yo pienso que ahí está el meollo del, del, del asunto, o uno de tantos este, factores, ¿no? Si tú como persona estás bien contigo mismo, no te vas a preocupar si el de enfrente o el de al lado va, sube, viene, baja, hace, o, o deshace, ¿no? La prioridad se convierte tu persona y tu núcleo cercano. Si tú estás sí, bien claro. contigo mismo y la capacidad que tengas para estar bien con quienes te rodean. Si ves este, a una persona que va solo al cine... Ni, ni tendrías por qué opinar. ¿Por qué? Porque claro. aprendes, así como te respetas a ti, aprendes a respetar a los demás. Es, es que esa es la otra cuestión, que, que socialmente eh, pareciera que estamos castigando o criticando a la otra persona. Entonces, acá ahora es también invitarnos, invitar a las personas que nos están viendo, es justamente lo que dices, respetar las decisiones de la otra persona. Que si vemos a una chica, un chico que está comiendo, pues sabemos que se está dando su espacio. Y entonces dejamos de imaginarnos historias y decir que algo le falta, criticarlo, porque es sano también tener nuestro propio espacio, aunque estemos casados también. Porque, como lo decías, o sea, sí, está bien, viene una familia, pero también cada persona requiere su propio espacio, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones, muchos temas que se tienen que trabajar socialmente, persona, eh, el, desde este amor, desde este espacio en el que yo me doy. Y algo que decía es, sí, es cierto, a muchos les gustaría ir al cine, pero a muchos también, por ejemplo, les gusta viajar, ¿no? Les gusta viajar, les gusta, eh, les gusta la naturaleza, les gusta tener mascotas, el no tener hijos, ten prefieren tener una mascota que no tener hijos, y que prácticamente desde lo personal se refiere mucho en el, en, en el respeto. Si nosotros respetamos a las personas desde sus decisiones, estamos del otro lado. ¿no? Creo que desde ahí es respetar cada persona. Y algo muy importante, respetar sus decisiones y respetar su propio cuerpo. ¿no? Nadie tiene el derecho de hablar de nuestro cuerpo. Es, amo también mi cuerpo, entonces debo de respetar el cuerpo de las demás personas. Claro. Porque también viene este amor propio de cómo yo me veo, pero también la otra idea de cómo a mí me venden, cómo se supone que tendría que ser un hombre, cómo tendría que ser una mujer, ¿no? y entonces me venden el concepto, el estereotipo de una mujer con ciertas características y es lo que pesa muchas veces en una mujer alcanzar esos estándares, no entonces si respetamos nuestro cuerpo, lo amamos, lo valoramos, pues podemos hacer grandes cambios, pero también desde nosotras y nosotros respetar a las otras personas. También ya estamos ganando muchos puntos como sociedad, porque ahí es como vamos cambiando. Fíjate, esto. tal vez eh, me desvío un poquito del tema, pero eh, digo, es una, una realidad, ¿no? El tema del, del 14 de febrero, en medio de estas relaciones, no sé si llamarle tóxicas, eh, donde se tergiversa el significado de lo que es el amor, donde tiene esta parte eh, tradicional de. Eh, Llamémoslo eh, como comúnmente se, se dice, que la pruebita del amor. Ese es sí, un es detalle eh, eh, que también debería de estarse hablando en el seno de la familia, ¿no? Uh -huh. De que nuestras hijas, nuestros hijos entiendan que nada ni nadie puede obligarte a hacer algo que tú no quieras. Y okay. que el sexo no tiene nada que ver con el amor. Una cosa es la actividad sexual y otra cosa es el, el sentimiento que uh -huh. debe imperar entre dos personas que están compartiendo una, una relación, ¿no? Y uh -huh. entonces, eh, volvemos al tema, ¿no? Primero tiene que haber una conciencia claro, muy clara, uh -huh. muy precisa, de que el amor hacia uno mismo incluye el respeto también hacia uh -huh. uno mismo, hacia uh -huh. nuestras uh -huh. emociones, pero también hacia nuestro cuerpo. Claro, y como lo dices, es cierto, o sea, ahí regresamos un poco a esto de los mitos, de... Eh, si me amas, me vas a dar esta prueba. Entonces, si lo revisamos psicológicamente, es una violencia, ¿no? Porque hay un condicionamiento. Ah, pues entonces, como no quisiste, entonces vamos a terminar, ¿no? Entonces, ah, pues solamente así vamos a poder seguir. Entonces, hay que tener mucho cuidado en, en cómo mucha violencia psicológica entre el, los celos, el control, la manipulación, la vamos romantizando. ¿No? Entonces ahí también es un foquito rojo para todas las personas y reconociendo que, como lo decías, nadie tiene el derecho de tomar tu cuerpo, de decidir por ti. no Esto de la prueba del amor es muy distinto a, a tener relaciones sexuales. no El sexo es una cosa y, eh, muy distinta y que es cierto, que tiene que ser desde la educación sexual, desde casa. Y eh, pasaríamos a otro tema que sería pues estos esos tabús donde pues la familia te dice otra cosa y, y bueno estaríamos hablando de otro tema Para eso totalmente te vamos a que distinto que vengas a <laughs> ah, okay, muchas gracias no pero es cierto o sea el amor propio es eh, conocernos amarnos y respetarnos pero también eh, como les decía hace rato este 14 de febrero sea distinto porque eh, el amor viene también eh, de la familia viene de los amigos de las amigas y que el amor lo que busca es trabajar en ti, construir, crecer. Y no solamente una pareja te ayuda a eso, sino muchas veces cuando estás mal, cuando estás triste, te escucha un amigo, te escucha una amiga, te escucha un familiar y que quien te apoyan a crecer en todos tus proyectos son otras personas. Que no solamente las personas que nos están viendo se cierren a que necesitan de alguien, de exactamente de una pareja. O sea, el crecer el amor implica tener otro tipo de amores distintos, ¿no? El amor propio, que es claro, es el principal, y como les digo, pero también ese, ese reconocer al amigo, a la amiga, a las personas, a la vecina que me, me ayudaron a crecer en todos los aspectos. No, eso también es importante reconocerlo las personas que nos rodearon y que nos aman también y fíjate que este, de repente esa parte también cuesta trabajo no eh, uno escucha en las calles en el parque bueno ahorita no tanto por ahí eh, los espacios públicos están eh, parcialmente eh, cerrados pero escucha las conversaciones de jovencitas jóvenes y todo es eh, pues ya en palabras pues ya eh, propias de esta juventud a lo mejor ya ya voy años más este, adelantado <laughs> Pero no escuchas que una amiga, un amigo le diga, oye, gracias, me gusta cómo eres, gracias por tratarme así, gracias por tu consejo, gracias por acompañarme. Hoy que hemos atravesado el tema de la pandemia, vecinos que tal vez antes no nos hablábamos, hoy fueron nuestros principales aliados para decir, yo te traje las tortillas, claro. te traigo el medicamento, y que creo que eh, nunca es demasiado tarde también para regresar ahora a tocarles la puerta y a decirle, valoro mucho lo que hiciste por mí y te agradezco. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, Sí es el día o el mes del amor y la amistad, pero la amistad también se celebra. Y, y claro. la, esta eh, situación de, de emociones, de, pues eh, todo lo que conlleva esta situación emocional, pues no solamente para los demás. Primero uno mismo y después hacia los demás. Vamos a entrar a la parte final del, del claro. programa, pero quisiera eh, seguir saludando a quienes nos están acompañando. Eh, Jime Fernández. Jime, te mando un saludo muy grande. Gracias por estar con nosotros. Eh, Gerardo Flores, excelente programa, gracias Gerardo. Eh, Doña Leti Díaz, eh, muchísimas gracias por seguirnos, le mando un abrazo desde aquí a Iván Santa Cruz, muchas gracias, excelente programa. Iván, ya te mandamos la felicitación por el Día del Odontólogo, no nos ha invitado el pastel, pero bueno. Eh, Alejo Coronel, Natalie Chamorro, las personas que nos están siguiendo, Anaí Flores. Eh, no sé leer árabe, o no sé qué idioma <laughs> esté por aquí, pero dice excelente tema. Saludos, licenciada Sandy. Omar Sánchez, excelente tema, felicidades, Omar, gracias. Te mando un abrazo, Iván Flores, eh, amigo Iván, también recupérate pronto y te mando un abrazo. Eh, Maya, fíjense, escuchen esta frase. Dice: Es hermoso invitarte un café, de mí para mí. Uh -huh. ¿No? Entonces. Ahorita vamos ya a cerrar con esta parte. Rosalba Pérez, el tema es interesante, ya que, como se menciona, un espacio personal también es importante, claro que lo es. Leti Robles, arquitecta, un abrazo, eh, espero saludarte pronto. Armando Cruz Trejo, amigo Armando, también gracias por acompañarnos en este espacio. Toño, ah, eh, muy buen tema, saludos, saludos, Toño. Emily Jurado, saludos, licenciada Sandy, muy buen tema. Y bueno, pues vamos ya a la recta final de nuestro programa. ¿Existe una forma de cómo autoevaluar nuestra autoestima? Eh, bueno, lo podemos hacer como una tablita y entonces, eh, como te lo decía, el, el autoestima es una... Somos unas personas completas. Entonces, ¿qué implica ser unas personas completas? Es revisarnos lo espiritual, lo, lo físico, lo mental. ¿No? ¿Cómo podemos revisar cómo estamos? Pues es una tablita, que tanto nos alimentamos sanamente, qué tanto tomamos agua qué tanto respiramos, qué tanto hacemos ejercicio, qué tanto nos damos ese espacio, qué tanto eh, nos damos esa oportunidad de buscar redes de apoyo, porque te lo decía es principal y es muy importante reconocer que necesitamos muchas veces ayuda también. Entonces, es como podemos evaluarnos, podemos evaluarnos. Entonces, del 1 al 10 es um, qué tanto me cuido, ¿no? Físicamente que tanto me, me cuido espiritualmente, ¿no? Y que tanto, esto también viene mucho de, de la fe, y no estoy hablando de algo específico, sino en qué yo creo y que eso me hace sentirme bien también. ¿No? Entonces, es no solamente es verme al espejo y decir, ay, pues ya, me veo bonita o maquillarme, porque esa es una idea falsa. Donde, eh, como te decía, desde estas estereotipos, estas ideas donde te venden ciertas patrones entonces pues ah pues si no estoy así entonces no no estoy, no tengo una autoestima sí no. o, o me compro el celular de moda oh, o me compro la bolsa que todo el mundo desea no es es revisarnos es tener presente que somos personas y que ten, estamos tristes estamos enojados estamos felices pero también qué hacemos con nuestras emociones no eh, esta tristeza qué pienso hacer con ella este enojo si soy una persona impulsiva impulsivo, ¿qué pienso hacer con ella? Entonces, es como reconocer y decir, ah, pues sí, necesito ayuda, o necesito platicarlo, o necesito cierto ejercicio. Entonces, ¿cómo nos podemos evaluar? Desde todos los aspectos físico, emocional, espiritual, ¿no? Eh, como les digo, la psicología, eh, luego nos dicen, hay muchos pacientes que me han dicho que somos, somos los doctores de las emociones, ¿no? pero que muchas veces eh, no se revisan y no se ven, ¿no? Porque ahora retomando el, el día del odontólogo es que pues como ya tenemos una muela picada entonces como nos duele mucho entonces sí vamos. Pero cuando tenemos esos pensamientos catastróficos nos dejamos de lado porque entonces no pues sí aguanto pues ay sí estoy triste pero pues ay sí tengo problemas sí no puedo dormir mi corazón se acelera sí pero y muchas eh, enfermedades son, son emocionales. Pues, Sandy, ¿no? yo quisiera eh, dejarte de una vez la invitación porque hay otro tema que también eh, creo que debemos abordar con mucha eh, seriedad porque es algo que existe y que de repente se oculta entre estas falsas sonrisas, entre estas puertas falsas de decir estoy bien, sí me duele, me cuesta respirar, pero tengo que aguantar, que es la ansiedad. Hay personas sí. que viven. Eh, o que se están muriendo en vida con este, eh, esta situación, porque tú las puedes ver eh, felices, contentas, eh, compartiendo en redes sociales sus actividades de todos los días, uh -huh. pero la realidad es que llega un punto en el que sienten que la vida se, se les va. Platícanos de manera muy breve qué es la ansiedad y con ello te dejaría la invitación para que nos acompañes en otro programa y hablemos de esto en parte. Ok, bueno, en la ansiedad en general... Eh... Esos son pensamientos catastróficos, son pensamientos, como te decía, o sea, ya nos armamos una historia en nuestra mente en donde pueden pasar muchas situaciones peligrosas con la familia, con nosotros, en donde accidentes, situaciones muy feas que nos preocupan, nos acaban y que no han pasado, pero ya las estamos sufriendo. La cuestión acá es que esto termina siendo de psicológico a físico. Por ejemplo, nos empiezan a temblar las manos, nos empieza a acelerar nuestro corazón, eh, no podemos dormir, ¿no? Y entonces eh, de, de de psicológico pasa a físico y entonces de físico se empieza a hacer una complicación, ¿no? Como tal, la ansiedad pues es un pensamiento constante sobre, sobre el futuro, sobre estos pensamientos, ¿no? En nuestra mente todo el tiempo está trabajando, entonces si nuestra mente todo el tiempo está trabajando, posiblemente no vamos a descansar. Y si no descansamos, vamos a estar cansados. Entonces, si te das cuenta, es una cadenita. Es una cadenita que, que nos va atacando. Y como tú decías, es cierto. O sea, al final, pues no nos estamos viviendo, no nos estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque está pesando toda esta historia en nuestra mente. Y entonces nos acaba por dentro. Uh -huh. sandy, de verdad, eh, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este programa. Eh, te pediría que les compartas a quienes uh -huh. nos están siguiendo eh, cómo te pueden encontrar en redes sociales si alguien está okay. interesado en, eh, pues, una asesoría, una consulta. Claro. de verdad. Eh, hay muchos que pensamos de manera errónea que al psicólogo van los locos. No, no. al psicólogo vamos quienes reconocemos que tenemos un problema y que no podemos eh, solos con, con ellos. No, que hay emociones que eh, necesitan eh, pues ser canalizadas, obviamente por uno mismo, uh -huh. pero hay veces que no lo puedes hacer solo. Claro, bueno, eh, por Facebook estoy como Sandy Mena, eh, quien me Igual les voy a dar mi número telefónico, es 246-223-3643. Quien guste una asesoría, es mi número particular. Eh, y bueno, si quisiera terminar con, con esto, donde nuestra prioridad debemos de ser nosotras, nosotros buscar ayuda si nosotros lo necesitamos. Si estamos en pareja, lo que se busca en una pareja sana es que nos sintamos libres, felices, contentos, eh, que esa persona nos permita crecer también en muchos aspectos, pero también es importante tener presente que nuestros amigos, amigas, familia también nos pueden ayudar en muchos aspectos, que no estamos solos, no estamos solas. Es válido reconocer nuestras emociones y que es válido pedir ayuda. Muchas gracias, Andy. Sí. Eh, pues llegamos ya a la parte final de nuestro programa, pero no se vayan porque tengo mm. dos temas bien importantes que compartirles. El primero de ellos. Es anunciar a la pareja ganadora, primer y segundo lugar del concurso que hicimos, de la fotografía en pareja para conmemorar precisamente este tema del amor y la amistad. Y también quiero adelantarles, darles una probadita de lo que va a ser el programa del próximo miércoles. Así que, eh, bueno, pues eh, Sandy, por favor, acompáñanos en esto que es eh, pues muy grato para nosotros de, de compartir. Y bueno, pues antes de, de dar ese paso, quiero mandarle saludos a Karina Cortés, que nos está viendo. Anita Cortés también, Anita, te mando un abrazo. A mi amigo Rogelio Pérez, a Graciela Olga Berra Sánchez, felicidades, colega. Y bueno, pues... Eh, Ustedes recordarán que hace unos días lanzamos la convocatoria para el tema de eh, bueno pues que nos hicieran favor de compartirnos una pareja, una fotografía en pareja, pero no de, hoy no nos fuimos al tema de los jóvenes. Hoy quisimos eh, también recordar que muchos de nosotros tenemos en casa un gran ejemplo de lo que es el amor y la amistad en una misma sí. relación, ¿no? Porque creo que es la forma en la que se puede eh, perdurar por tanto tiempo. Y bueno, pues eh, fueron cinco parejas las que las que participaron. Y bueno, pues eh, afortunadamente eh, tuvimos una gran participación de quienes estuvieron ahí atentos y dando eh, likes a, a a las fotografías que más les les haya gustado. Y bueno, pues por aquí tenemos ya los resultados. Se los quiero eh, compartir. Eh, hicimos el corte el día de, de hoy, hace un par de horas, hace un, eh, un, un rato que, que, que lo llevamos a cabo. Y bueno, pues el segundo lugar es para Rebeca Ruiz. Bueno, primero les voy a decir quiénes son las parejas que participaron, para que sepan, eh, y también que les mandemos un saludo eh, muy grande. Eh, Familia que ustedes han podido eh, consolidar. Eh, también nos compartieron la fotografía de Leticia y Alejandro. Ellos están juntos desde 1993. Llevan 29 años juntos en las buenas, en las malas, en las peores. La salud, la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Nos comparten aquí. Ellos son ejemplo de amor verdadero. Leticia y Alejandro. Leticia y Alejandro también les mandamos un abrazo. Muchas gracias por haber participado en esta dinámica. Eh, también nos compartieron una fotografía de Francisco Piedra Cruz y Julia. Ellos hace 42 años, en 1980 más o menos, inició su noviazgo y de ahí eh, en 1987 se casaron y hoy en día llevan 35 años juntos. Así que también para Francisco y Julia les mandamos un abrazo y les agradecemos que nos hayan compartido pues esto que han eh, sobrellevado a lo largo de estos años. Eh, también nos compartieron una fotografía de Rebeca Ruiz y Antonio Garzón. Ellos están juntos desde hace 23 años. Rebe y Toño, a quien tengo el gusto de conocer y bueno, pues por supuesto también les mando un abrazo muy, muy grande. Y eh, pues quien se llevó las palmas de, de oro, quien eh, nos hizo eh, pues reflexionar sobre esta... Eh, importancia de eh, saber sobrellevar una relación y que bueno pues ellos han perdurado a lo largo de muchos años ellos se llaman josé encarnación gómez bueno y maría hernández gutiérrez él de 87 años ella de 83 tienen juntos 65 años de casados y el próximo 3 de marzo cumplen 66 años de casados así que eh, pues bueno pues ahí ustedes amigas y amigos podrán verificar en la página de Contraste Tlaxcala quiénes son los que se llevaron más likes, pero la pareja ganadora de eh, una sesión de masajes para los dos. Eh, también se llevan una comida el próximo domingo, 13 de febrero, y un arreglo floral, la pareja de José Encarnación Gómez Bueno y María Hernández Gutiérrez. Ejemplo de amor, ejemplo de cómo han perdurado a través de estos años y a quienes les mandamos... Un abrazo con el deseo de que Dios les bendiga con más años de vida y mucho cariño de quienes les, les, les rodean. Ellos son la pareja ganadora, desde aquí les abrazamos, les felicitamos. Y el segundo lugar es para Rebeca Ruiz y Antonio Garzón. Ellos se llevan un arreglo floral que, eh, bueno, pues es cortesía de Amaranta. Flores para toda ocasión y, bueno, pues queremos agradecer el patrocinio precisamente de eh, nuestro amigo de Amaranta. Que amablemente se sumó a esta eh, convocatoria y que bueno, pues estarán compartiendo unas eh, bellísimas flores el próximo 13 de febrero en conmemoración del Día del Amor y la amistad. Por supuesto, también eh, agradecer a Cosmética Natural Maya. Eh, quien nos estará apoyando con eh, la parte de los masajes a la pareja ganadora. Y bueno, pues la comida se va a llevar a cabo en un restaurante de aquí de Zacaterco. Les vamos a compartir la próxima semana en nuestro programa Imágenes de cómo fue esta convivencia entre esta hermosa pareja eh, ganadora, a quien en un ratito más eh, estaremos haciendo contacto para darle los detalles. ...de eh, pues esta premiación que se llevó a cabo... ...y bueno pues agradecerles a todas las parejitas... ...que participaron en esta convocatoria... ...y bueno pues en general mandarles... ...un abrazo muy grande... Eh, ...desearles que celebren el amor... ...que celebren la amistad... ...y que celebremos la enorme oportunidad... ...que tenemos de seguir con vida... ...y bueno pues... Eh, ...así llegamos a la parte... Eh, 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 ...final de, de nuestro concurso... ...pero ahora quiero compartirles también... ...que la próxima semana... El próximo miércoles nos va a estar acompañando un personaje de la Secretaría de Seguridad, eh, de la Comisión Estatal de Seguridad. Ella es la ingeniero María del Carmen Maldonado Meneses, es titular de la Unidad eh, de Policía Cibernética. Y bueno, pues vamos a estar hablando de un problema que ha venido azotando de manera ya más severa a la sociedad en estos últimos días. Hoy a través de estas cuestiones que de repente caen en un tema de estafa, caen en un tema de... Eh, préstamos que eh, pareciera que nos vienen a resolver la vida pero que terminan convirtiéndose en una pesadilla. Quiero compartirles un audio de lo que vivió un, o lo que vive una persona que cayó lamentablemente en esta situación de recurrir a un préstamo a través de estas aplicaciones y que pues por atrasarse con el tema de los intereses y no poder eh, liquidar la deuda que tiene. Escuchen ustedes de qué manera son eh, agredidos, son eh, intimidados para que puedan eh, sacar provecho de la, de la situación de estas personas. Les recomendamos discreción, las palabras, las, eh, el mensaje que van a escuchar tiene eh, pues, palabras subidas de tono, pero al final de cuentas es una realidad que lamentablemente a muchas de eh, las personas que conocemos o algunas personas les está aquejando. Que pedo, perra, te voy a seguir boletinando todo el puto día, hija de tu puta madre Todo el puto día, con todos, con todos, hija de tu puta madre En Facebook, en WhatsApp, en donde se me el pinche huevo, hija de tu perra madre Te voy a subir a páginas porno y le voy a mandar tu número a la banda, güey Para que te empiecen a cotizar los precios, hija de tu puta madre Bueno, pues eh, ya escucharon, de verdad que esta es una situación que sobrepasa eh, cualquier eh, límite. Eh, lamentablemente la situación económica para muchas familias no ha sido la mejor. Habrá quienes hayan tenido la necesidad de recurrir a esta situación que parecía ser una puerta fácil para salir de un problema en el momento, pero que de verdad hoy se ha convertido en una pesadilla. Entonces, la próxima semana nos estará acompañando esta eh, ingeniero de la Secretaría de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad, y eh, bueno, pues ellas que tienen toda eh, la experiencia en esta parte de la seguridad cibernética, también nos estarán dando información de cómo es que están operando estas personas, de cómo podemos cuidarnos, de cómo eh, podemos tratar de no caer en una situación que, también lo comentábamos Andy, pues termina destruyendo la, la tranquilidad, termina jugando con las emociones y termina sometiendo a las personas en una situación, pues de verdad, muy, muy lamentable. Así que también invitamos a quienes estén siendo víctimas o hayan sido víctimas de una situación similar, compártanos eh, su experiencia porque seguramente podrá ser para, de gran ayuda para prevenir. Que alguien más pueda caer en una situación de esta naturaleza así que les invitamos a que no se pierdan el programa del próximo eh, miércoles y bueno, pues no me resta más que agradecer el favor de su confianza, de que nos acompañen en esta emisión. Quiero mandarle también un saludo muy especial al maestro Andrés Juárez, que nos ha estado apoyando precisamente para hacer el enlace con esta eh, entrevista que vamos a tener la próxima, la próxima semana. Y bueno, pues les esperamos aquí, como todos los miércoles, a las 8 de la noche en Conversando con Miguel. Sandy, muchísimas gracias. Gracias. Eh, nuevamente, pues mandarles un abrazo, festejemos el amor, festejemos la amistad, festejemos que estamos vivos. Un abrazo desde Contraste Tlaxcala. Y bueno, pues soy Miguel Acatsi y esto fue Conversando con Miguel. Muy buenas noches.